¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Porque puede fracasar! Señores, bienvenidos a nuestro segmento. Ay, no lo hagas porque puede fracasar, porque tenemos muchas noticias importantes para todos ustedes esta semana. Hola, Rachel. Buenas noches, Jay Bautista. Buenas noches a ustedes en casita. Ya llegamos e iniciamos inmediatamente. Nosotros, esto es un programa que nos encanta abogar por las cosas que están bien hechas. Pero espérate. Pero, Masá, ¿qué pasó? Masá, escaneame esa chica, mira. Ay, pero que le gusta la corbata. Déjalo para el final. A él le gusta la corbata. Eso es gracias a Tienda Marjorie. Si te quieres ver así, chica, dirígete a Tienda Marjorie, ubicada en la avenida San Vicente de Paul, número 114. Pero vamos a lo que venimos, ¿sí? Muy bella que sola, claro, ¿no? Que sí. ¿Sabes? Nosotros abogamos por las cosas buenas, como ya dije anteriormente. Y una de ellas es la no violencia al género. Y ya, gracias a Dios, a Chris Brown se le dio sentencia. Él va a tener que mantenerse alejado hasta el 2014, a no menos de 90 metros de Rihanna. Va a ser trabajo comunitario e incluso tiene que ir a terapia para manejar la ira. Pero a ella vamos a tener que mandarla como a que haga un controlcito, porque recientemente salió que en febrero ellos tuvieron una riña y esta, la linda, lo golpeó. Mi niña, el que da, respeta, así que controla. ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Porque puede fracasar! Señores, Ricky Martin dejó de dar el seno y decidió comenzar a hacer su nueva producción discográfica. ¿Qué es eso? No sé cómo, pero la tecnología con cuarto se hace de todo. Él dio el seno. Él tiene una nueva producción en grabación y una punta de lanza que es su nuevo tema que se llama Flying Away, que promete ser un hit. Así que él se tuvo que poner, señor, inclusive tallo de naranja. Naranja. ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Porque puede fracasar! Manny, yo no sé por qué que nosotros no nos hacen caso. Nos cansamos de decirle a la gente que si usted está en un grupo, en un dueto y está pegado, ¿para qué se separa, mi gente? Esto más pasó, cuarto. Más cuarto. No, o para no sonar ni en el patio de su casa. Así mismo. Yo creo que más para eso. Eso sucedió con Monchi y Alexandra. Pero resulta que ella está tratando como que de mejorar la ninguno cosa. Ninguno de los dos suenan ahora. Sí, ella pero está ella haciendo está haciendo su promoción para su disco, pero se le está olvidando que por ahí suena que ella tiene un contrato firmado todavía con 5 discos que debe grabar con Monchi. ¿No será que ella se va a olvidar de la demanda y quiere buscar fama? ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Porque puede fracasar! Señores, si el lápiz ahora dice que él no estaba fumando droga, que esto, que lo otro, pero hay dos cosas. Si tú no fumas, no te juntes con quien fuma y ni saques temas como el que sacaste el año pasado. Y hay otro adagio que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Y si tú no estás fumando, ¿para qué estás ahí, mi hermano? Las cosas se repiten. En los 80s, al caballo mayor salió el natural, imitándolo, ¿se recuerda? Pues ahora, nuestro queridísimo Omega, el fuerte, le salió su doble. Este se hace llamar el Dofre. Y lo más lindo e interesante del caso es que él dice que él nació pegado. ¿Pegado de qué? Pero así cualquiera, hermano. ¡Ay! Señores, si algo muy serio, y quiero que tú me ayudes, Manny, porque esta noticia nosotros la dimos desde el principio, y era que la hermana Rosario, de los hermanos Rosario y la sobrina, fueron liberadas, y ahora todo el mundo quiere estar detrás de ella, Manny. Entonces, y cuando nosotros abogamos por la libertad de ella, toditos se quedaron callados. Ay, muy ahora bueno. Todos quieren ir a los hermanos Rosario, exclusivo, ¿y por qué no hablaron por la muchacha? Cuando hay que apretarse los pantalones, no lo hacen. Óyeme, hacen, señores. Si ella te respeta, en el único programa que ella tiene que venir aquí a de noche con y no es pidiéndoselo, sino que él dio la cara por ella. Así mismo. Aquí son unos vampiros. Cuando tú estás abajo, nadie te ve, pero cuando tú estás arriba y puedes ser. ¡Ay! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Ay, no lo haga! ¡Porque puede fracasar! Jay, tú tienes algo que decir rápidamente. Sí, claro, señores, miren, felicidades a mis dos sobrinos, las dos luces de mis ojos, de las cuatro que tengo. Primero a Moisés David Bautista, que cumple hoy 3 años, y a mi sobrina Patricia González Bautista, que también cumplió 12 años en esta semana. Ellos, todas las bendiciones del mundo, y también a Adriana Arias, amiga beso, de Rachel. Amiga.
Bendiciones, que el Señor los bendiga a todos. Y seguimos con De Noche con Manny Internacional. No se pierdan. Bueno, señores, óyeme, el tiempo es corto en este programa. Es televisión, realmente. El público siempre dice, pero me quedé con todas las ganas de seguir viendo más en el programa de Noche con Manny. Masá, no hay tiempo para ni siquiera un pedacito musicalmente. Bueno, hablaron los jefes. Señores, gracias por estar con nosotros. Besos, cuídense y estaremos el sábado que viene. ¡Ey! Bueno. Bebe, bate con Unifrem.